hace 1 millón de años atrás terminaron las grandes erupciones acá. Estaban todos los volcanes casi entre 1 a 4 millones. Habían erupciones, la lava corría por un lado, corría alrededor de las mismas montañas y seguía formando la cordillera de los Andes. Los últimos grandes movimientos. ¿Ya? Y luego de eso vino un periodo, porque había muchos volcanes con erupción. ¿Qué pasa con los volcanes que tienen erupción? Lanzan mucho humo. Se produjo un efecto invernadero. ¿Y qué pasó con ese efecto invernadero? En un momento empezaron a crecer los animales marinos y se enfrió la tierra, y se enfrió mucho, y se enfrió demasiado, y llegaron las glaciaciones. Deja estar lleno de glaciares. Y pasamos de un periodo muy de volcanes y cosas así, y dinosaurios, pero ya después, bueno, en fin, al final, en el fin, hace unos 3.000 años, si hubiésemos estado aquí, hubiésemos estado bajo un gran mar, y ahí arriba hubiese estado lleno de glaciares. ¿En serio? ¿No? Sí, puede ser, sí. Pero, como tiene esta rugosidad, tiene un salar con muchísimos objetos del salar vivo. En este caso, vamos a ver un canal con esta de la laguna, allá con la laguna, con esta parte que tenemos acá. Y cuando corre agua a veces por ahí, ¿qué pasa? Es plano. Pero es, sin lugar a dudas, estas formaciones son fantásticas. Esta piscina que tenemos aquí es para ver el hábitat natural de las artemias. Aquí se pueden ver, con un poquito de esfuerzo, podemos ver la comida de los flamencos. También no solamente la comida, sino que también podemos ver la diatomea surillera. Esta alga roja, un poquito roja que está acá, es la que sintetiza el betacaroteno. El betacaroteno lo come primero la alga, después se lo come el micro camarón, después el flamenco. Por unos celdas, como unos orificios que tiene en su pico, filtra el agua y obtiene el micro camarón. Entre unas 3 a 16 horas pasa comiendo cada día para obtener no más de 200 gramos y va fijando el betacaroteno en su pluma. Lo va fijando durante lo largo de su vida. Entonces los flamencos más jóvenes van a ser de color casi blanco, gris, y los más viejos van a ser más rosados. Acá en el Salar de Atacama tenemos 3 especies de flamenco diferentes, pero que se ven en diferentes tiempos. En este tiempo vemos flamenco andino, que tiene la cola negra, las patas amarillas, y ese es el más alto de todos. Hoy era pesar hasta 8 kilos. Y el flamenco chileno. El flamenco chileno tiene las patas... Es interesante una cosa, los flamencos, lo que nosotros vemos no es la rodilla, es el talón. Lo que parece como rodilla, pero en realidad lo dobla para atrás. Es como si estuvieran caminando de punta de pie. El fémur del flamenco es muy cortito. Es muy corto, muy pequeño. Entonces, bueno, el flamenco chileno, el talón lo tiene rojo y los metatarsianos también los tiene rojo. Pero entre medio tiene la pata gris y la cola completamente rosada. Entonces, son fáciles de distinguir, no es difícil. Si vemos que es un flamenco negro con pata amarilla, con cola negra, pata amarilla, inmediatamente sabemos que es flamenco negro. Uno con los pies rojos y rodillas rojas, con cola rosada, con el flamenco negro. Una formación de flamenco